Mi nombre es Patricia Mazalán, profesora de la Escuela de Enfermería, y hoy día quiero repasar con ustedes algunos elementos que pueden ser buenos o malos para nuestro dormir. Por ejemplo, nuestra pieza debe estar libre de ruido, de cualquier tipo de luz. Por ejemplo, estas luces LED que las podemos encontrar en muchos de los elementos dentro de nuestro dormitorio. También es importante, ojalá, no usar el celular hasta altas horas de la noche ni estar mirando las pantallas tanto del celular como de los computadores, dado que la luz nos va a afectar la secreción de la melatonina, que es nuestra hormona del sueño. También es importante que nuestro dormitorio mantenga una temperatura entre 16 y 20 grados Celsius, que es la temperatura que se requiere para poder iniciar el sueño. También la luz, por ejemplo, que hay dentro de nuestro dormitorio, que puede ser luz fría o luz cálida. Lo ideal es que la luz fría la dejemos para el día y la luz cálida para la noche, que tiene que ser cálida, indirecta y, en lo posible, muy bajita. También es importante el tema de la cama. Por ejemplo, la almohada. La almohada reviste un rol muy importante para nuestro dormir y la almohada tiene que ser fresca, suave y muy agradable para cada uno de nosotros. Y, en lo posible, la almohada sostener nuestra cabeza manteniendo la postura que tenemos durante el día, una postura erguida. Si dormimos de lado, rellenar el hombro. Si dormimos de espalda, tratar de que el cuello quede en esta postura, ni así ni así. Y también la sábana. Yo siempre recomiendo que cada uno de nosotros elija una textura de sábana que más nos agrade, tomando conciencia de esta textura, y dejar esas sábanas para la noche, porque eso también puede marcar la diferencia entre un buen y un mal dormir. Y por último, la ropa de cama. Lo ideal son frazadas que no pesen, porque entre cada cambio de ciclo de sueño podemos llegar a despertar. Frazadas suaves y que tengan un peso no alto.